Bueno, a partir de esta formación del gobierno de Prieto y de Bulnes y de Monti, y después de José Joaquín Pérez Mascayano, con Federico Razo y otros durante el siglo XIX, se produce un orden que no se había visto en otros países de Iberoamérica, y ese orden permite un enorme desarrollo económico y un desarrollo político y social, y hace que Chile se vaya convirtiendo en una potencia en Iberoamérica. Era uno de los países más pobres del Imperio Español en América, y durante el siglo XIX se fue consolidando como un país ordenado y como el país más desarrollado de Iberoamérica hacia el final del siglo XIX. En ese periodo se produce una guerra civil en 1891 que aborta un poco este desarrollo y transforma un poco la idea de la Constitución de 1833, que había establecido en el gobierno de Prieto este orden que había sido la característica del siglo XIX. Pero Chile sigue desarrollándose hasta más o menos la Primera Guerra Mundial, cuando sus exportaciones de salitre se ven obstaculizadas para llegar a los mercados europeos por la guerra, y cuando finalmente los alemanes reemplazan el salitre natural por el salitre sintético y abortan en parte la fuente de ingresos de Chile de ahí en adelante. A Chile le pegan un segundo palo a su economía en 1929, cuando viene la crisis mundial, donde Chile fue uno de los países más afectados del mundo. En otras palabras, entre 1830 y 1930, Chile es un país que crece, se desarrolla y se convierte en potencia. A partir de 1930 hay una decadencia relativa, gradual, de Chile que se prolonga hasta más o menos 1973, que es un periodo en que Chile crece menos que el resto del mundo. Crece un poco, pero crece mucho menos que el resto del mundo y crece en promedio menos que el resto de América Latina. Por lo tanto, así como en el siglo XIX hay un crecimiento mayor que el promedio mundial, incluso Chile crece más que Estados Unidos en el siglo XIX en promedio, en el siglo XX, a partir de la crisis del 30, Chile crece menos que el promedio mundial y hay una relativa decadencia de Chile entre el año 1930 y 1973, con la crisis del gobierno de Allende. A partir del gobierno militar se produce una transformación. Todavía nos toca la crisis del año 73, la guerra de Yom Kippur, que produce una crisis mundial que afecta a Chile en 74 y 75. Pero a partir del 75 Chile empieza a crecer muchísimo, a unas velocidades que no se habían visto antes. Y esto se detiene en 1982 con una crisis mundial que es derivada de la caída del Shah y la guerra entre Irán e Irak, que produce una segunda crisis mundial. Y el año 82 hay una enorme caída del producto, un aumento violento del desempleo y una gran inestabilidad con revueltas populares, en fin. Eso dura el año 83, 84, pero ya en el 85 Chile se ordena y empieza a crecer de nuevo y entre el 85 y 90 vuelve a crecer con las tasas de crecimiento más altas del mundo. Por lo tanto, hay dos periodos muy grandes de crecimiento a partir del año 73 al año 90 del gobierno militar. Y eso hace que la tendencia decadente de Chile en el siglo XX cambie. Y esta política de transformación de Chile con una economía de mercado orientada con técnicas modernas continúa más o menos en la misma línea en los periodos de la concertación hasta los gobiernos de la nueva mayoría. En otras palabras, Chile es un país que crece enormemente en el siglo XIX, tiene una crisis a partir del año 14 y una segunda crisis a partir del año 30. Se produce unos 40 años de decadencia relativa hasta el año 73, donde nuevamente el gobierno de las Fuerzas Armadas, el gobierno militar de Chile, transforma a Chile y lo convierte en un país de un muy rápido crecimiento, que es imitado más tarde por otros países de América Latina, el caso de Colombia, el caso de Perú, en fin. Y hay una cierta influencia externa de estas transformaciones. Eso quiere decir que Chile fue un país exitoso en el siglo XIX, relativamente fracasado en el siglo XX, excepto en la última etapa, en que retoma su crecimiento. Este crecimiento se ha mantenido más o menos hasta el gobierno de la nueva mayoría, donde se estancó el desarrollo de Chile y ahora estamos a la expectativa de un nuevo gobierno que vamos a ver cómo le va, pero algunos piensan que podría retomar el crecimiento.